Un saludo, tengan todos, mi gente, una vez más. Espero que se unan las personas, los seguidores, los suscriptores. Espero que se unan todos, que vamos a tocar un tema bien serio. Bendiciones. Ok. Like, comparte, comenta. Que esto se calienta. Lolo TV Show. Estamos trabajando con los mejores, con Trámites y Taxes. Trámites y Taxes tienen los notarios y los paralegales con mejor valoración de Google y los mejores precios si vienes de parte de Lolo TV Show. Residencia, $500. Asilo, $500. Permiso de trabajo, $250. Todo esto a mitad de precio si vienes de parte de este humilde servidor, Lolo TV Show. Llámalos o visita su página de trámitesytaxes.com. ¿Por qué? Porque si usted no puede hacer cualquier trámite, la inteligencia de Trámites y Taxes les ayudará. Claro que sí, entre otros servicios, permiso de trabajo, residencia permanente, parol humanitario, permiso de salida para su hijo menor. Oye, llama ya al 786-305-7006. Repito, llama al 786-305-7006. Y un notario le atenderá enseguida. Oye, ve de parte de Lolo TV Show. Trámites y Taxes. Oye, esos son los mejores. Hey, hey, Trámites y Taxes. Hey, llama ahora que todo esto ok. 786-305-7006. Cada persona que llegue a hacer este tipo de trámite, ya sea taxes, ya sea residencia, ya sea ciudadanía, lo que sea, venir acá con el maestro y el doctor Ismael León. Un placer, de verdad que sí. La atención fue maravillosa. Los resultados, excepcionales. Gracias. Y sí, mi gente, un saludo. Tengan todos, mi gente, una vez más. Es Lolo TV Show trayéndote la noticia. Todo lo que tenga que ver con la farándula cubana, también la internacional. Quiero decirles que si usted está en Cuba y es un cantante, bailarín, actor, usted necesita una grabación de voz, es City Records. City Records es un sello discográfico que queda en Alamar, que usted puede llamar y todo está bien. Claro que sí. Mira, ellos te ofertan, aparte del servicio de voz, te ofertan el servicio de videos, clips, videos, promos, documentales en vivo, diseños, logos, spot publicitario, set fotográfico y mucho más. Usted solamente tiene que llamar al más 39-37-037-40-091 y también puede comunicarse por correo electrónico. City Records es el sello discográfico que usted
necesita. Oye, te lo dice Lolo TV Show. Vamos allá. Y sí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Oye, saludo a todo el que se esté conectando. Saludo a todo el que se esté conectando. Fíjate que vine sin gafa porque voy a hablar algo bien, bien sencillo y sin ofender. Porque aquí mucha gente cree que uno es más patriota que uno ofendiendo por las redes. Y yo no soy de estar ofendiendo ni nada. Bueno, todo el que me conoce aquí en las redes me sabe cómo pienso yo. Bien. Un saludo a Luis Carlos García. Bendiciones, oye, sí, desde Madrid. Bendiciones. Saludo también a Yayi. Bendiciones, Lolo. Oye, gracias. Manolo Lazo. Saludo. Gracias por estar aquí. Dice Manolo Lazo. No sé lo que dijo el hacer pensante, pero si te dijo algo, bien dicho está. Bien. Puede ser. También. Dice, tú eres rendidor de los artistas y si pudieras hacer tu trabajo desde Cuba, lo haces. Claro, si yo puedo hacer el trabajo desde Cuba, no. Desde la luna, lo hago. No se puede ser hipócrita, Manolito. Saludo para Luisito 1924. Bendiciones. Saludo para Roberto Carlos en la casa. Bendiciones. Oye, Yayi Castro, bendiciones. Bendiciones a todos los que se estén conectando. No olviden de dar los likes para que la gente sepa que estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Londres. Tú sabes. Saludos para Pro Urbano. Saludos, Lolo, desde Houston, Texas. Oye, bendiciones, mi hermano. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Vamos a comenzar con un hacer de todo pensante que esta vez no pensó, me atacó por yo tener una opinión. Sí, sé que él ya ha atacado a varias personas en las redes sociales, pero conmigo se confundió. Conmigo se confundió porque él lo que piensa es que yo lo voy a coger y lo voy a atacar y le voy a decir el coño tu madre y cuando nos veamos. No. Yo no voy a hacerle eso. Saludos para Santiago Grajales. Bendiciones, mi hermanito. Un hacer de todo pensante. Un hacer que se cree que piensa, pero se cree que piensa demasiado hasta que el ego lo hace vomitar malas palabras, ofensas por la boca. ¿Verdad? Yo puse aquí un video de Micha, cuando Micha, con sus razones, yo siempre he dicho sí. Aquí cada cual tiene las razones para hacer lo que entienda, porque aquí todo el mundo es mayor de edad, ¿verdad? Y el Micha estaba diciendo que quería ir para Cuba, que iba a hacer un concierto en Cuba, que estaba cansado, que la gente lo ataca y demás. Eso está bien, ya. Él es el dueño de su vida. Yo sí no voy a Cuba. Y yo sí no voy tampoco a cantar en Cuba, ni voy a hacer mi programa desde Cuba, ni nada de eso. Sí, pero bueno. A este muchacho, un hacer pensante que no piensa, me ataca de una manera descomunal, que yo le voy a poner parte del video. Pero aparte de que me ataca de una manera descomunal, sin saber quién soy yo, este man sigue atacándome porque le dejo su comentario. Y este man sigue atacándome y atacándome. Compadre, Cere, mira, yo no te estoy ofendiendo. Le hablo sencillo, si ustedes quieren ver. Ustedes pueden ir al canal de YouTube de este personaje y puede ver que yo le comenté súper educadamente. Ah, no, eres bravo, eres un tipo, eres monstruo, eres el guapo de las redes. Eres un libertador de machete y de palo y piedra desde España. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, vamos al caso. Este man, yo le dejé su mensaje. Oh, saludos, Mostra, bendiciones. Saludos también para Molatica Gretel Limia. Saludos también para Ansley. Bendición a todo el que se está conectando ahí. Bueno, este man me ofende y cada vez que yo le tiro un comentario, él me ofende más. Y yo le estoy diciendo, compadre, mira, yo no te voy a ofender porque yo no voy a caer en el juego de las redes. Yo no voy a caer en el juego de las redes. Yo lo que estoy seguro que si tú me ves frente a frente, usted todas esas ofensas, te lo juro que tú no me la dices, man. Tú no me la dices.
No me la dices porque yo sé, tu rostro se ve que tú no dices esas ofensas frente a... Dime una persona, yo quisiera que ese man me dijera una persona que él le haya dicho una ofensa frente a frente. No existe. Y no es que yo estoy cogiendo lucha con este muchacho. Yo no lo conozco de nada. Pero tampoco él a mí me conoce de nada. Yo se lo dije a él y se lo juré. Cuando tú y yo algún día nos veamos, de casualidad, tal vez nunca nos veamos, pero un día nos veamos y tú, él no me va a decir todas esas cosas. No me lo va a decir porque se le ve en el rostro. Él siempre, el rostro de ese chamaco se ve que fue un chamaquito, monitor de matemática o de ciencia, que tiene un teléfono y él ahora con el teléfono, él puede ofender a quien le da la gana. He visto que ha ofendido hasta mujeres. Eso es de cobardía. Yo no he visto todavía un tipo cobarde, porque eso es cobardía. Mira, sin más preámbulos, yo les voy a poner parte de lo que dijo este hacer pensante que no piensa. Ese piensa que es el que piensa, pero para mí no piensa. Y es un tipo bajo. Yo se lo voy a poner por aquí. Vamos allá. Un acere. Miren, para que ustedes vean cómo anda la doble moral y el descaro. Y con esto son con los que cuenta la dictadura para intentar dinamitar el exilio. Cada vez que yo veo los puntos estos y los puedo desmontar con tanta facilidad, lo que hago es sentirme más poderoso y sentir que mi mensaje y el mensaje de los que queremos... Te hace sentirte más poderoso sentado en tu casa. Frente a frente... Tú no lo dices nada de eso. No lo dices, pero seguimos aquí. La libertad de Cuba tiene más fuerza y tiene más argumentos y tiene más alcance y tiene más repercusión porque los tiene a todos locos, a todos los tiene enfermos mentales. Vamos a escucharlo. Un saludo a usted que está conmigo una vez más. Otro caretabla. En Micha tuvo una conversación con Cuba Urbano Noticias. Es un youtuber muy reconocido cubano. Muy reconocido. Un youtuber que se dedica a la farándula y que habla una cantidad de sandez y es un comunistón, tú sabes. A todo el mundo le dicen comunista, compadre. A todo el mundo esta gente le dice comunista. Él no sabe ni de dónde yo vengo. No sabe qué yo he hecho por los presos políticos. Él no sabe a cuántas marchas yo he ido y a cuántas marchas he convocado. Pero bueno, él dice que se siente, cada vez que ve una cosa así, se siente más poderoso. Seguimos con el hacer que no piensa. Como todos ellos. Comunistón tapiñado. Que vive en Miami. La gente no puede estar cogiendo a los artistas y estar metiéndole casi una pistola en la boca para que hable. Sí. Acere. ¿Qué clase de perro de fondado? Ahí está. Tú puedes omitir, tú puedes decir, tener tu ¿cómo decirte? Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero con respeto. Oye, mira lo que dice el Lolo TV Show. No me gustó por esto y esto. ¿Qué clase de perro de fondado? Acere, pero ¿por qué te ofendes, monina? Si tú no me conoces a mí de nada. Ah, y tú verás, mira esto. Hermano, de chivatón en chivatón se pasan la bola. Chivatón. Dime algo, dice que poniéndole una pistola. ¿Quién le pone una pistola a Micha en la boca? ¿Quién le prohíbe a Micha que hable? ¿Quién le obliga a Micha que hable? Este tipo vive en Inglaterra. Este tipo vive en libertad y no tiene la más puñetera idea de lo que es la libertad. Él dice que yo vivo en Inglaterra. Claro está que ese video a este señor se lo mandaron. Vaya, mira, coja ahí. Este tipo vive en Inglaterra, dale. Y seguro fue uno de los enemigos, porque Lolo tiene enemigos, como lo tiene cualquiera. Sí, enemigos ocultos o enemigos que es invisible, pero se escudan y como no lo pueden decir, entonces le tiran la carná para que tipos como este se coheteen y digan todo lo que dice. Está bien informado que vivo en Inglaterra, ¿verdad? Pero no está informado de todas las cosas que yo he hecho. Y las cosas que faltan por hacer por la libertad de Cuba. Pero... él se monta en el barco porque lo que quieren esta gente es monetizar, señores. Y entonces pierden credibilidad frente
a su público, porque aquí, donde yo lo he visto, ustedes me han visto ofender a este sujeto. Yo no lo voy a ofender. Yo no lo voy a ofender porque yo le voy a tapar su boca sin ofensa. Él le quiere ver, hacer ver a sus seguidores que eres un león, que él ofende y no pasa nada. ¿Verdad? Sí puede pasar. Sí puede pasar. Porque las cárceles, él dice, no, las cárceles están llenas de gente. Están llenas de gente que han cometido delitos porque otras personas piensan que no van a hacer nada. Este no es mi caso. No es mi caso. Pero son cosas que pueden suceder. Él dice que él no se faja, que él va con la justicia. Sí, sí, sí. Tu libertad de expresión es verdad que puedes tomarla. Pero a la vez que tú ofendes, ya tú estás dispuesto a que te pase algo, mi hermano. Claro que sí. Vamos allá. Yo digo de Micha lo que me da la gana a mí. Y de ti también digo lo que me da la gana a mí. Uh-huh. Y si no te cuadra, nos vemos en los juzgados. Dice que si no le cuadra, nos vemos en los juzgados. ¿Qué juzgado de qué? Vuelvo y te repito, tú frente a mí, te juro por Dios que tú no dices eso, brother. No me lo dice. No me lo dice, Monina. No me lo dice. El día que ojalá y algún día Dios nos ponga en el camino, tú me digas, tú eres un punto y tú eres un reventado. Para ver qué pasa, Cere. Para ver qué pasa. Para ver qué pasa, Cere. Tú no sabes nada de mí, Cere. Y si te informaron mal. Quiero decirte, pero bueno, seguimos aquí. Yo no me fajo, ¿eh? Yo con la ley, yo con la democracia, con la civilización, con el desarrollo. Es cierto. Michael ha sido una persona que lo han criticado mucho. Mira, lo han criticado mucho, pero él se pronunció contra la dictadura. Sí, sí, él tiene una canción ahí que se pronunció. Dice el punto este. Es cierto. Michael lo han criticado mucho. Dice que yo soy un punto. Yo no sé, él me ha visto a mí que alguien me ha cogido de punto. A mí nadie me ha cogido de punto, ¿sí? Tú me metiste a mí el pie. ¿Cuándo tú me has metido el pie a mí? Hacer pensante que tú no piensas nada. Tú no me conoces, mi hermano. Usted es monitor de matemática. Normal. Usted. Y dice que tiene una canción que trae dictadura. Ay, Dios mío, ¿sí? Lo único que uno tiene que tener fuerza de carácter y todos ustedes son unos perros, todos seres. Unos perros, tiene que ofender a ser. Tiene el punto tiene que ofender. Bendiciones. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Patriota cibernético, esos cuatro virtudes, cuatro reparteros, cantantes, esos muertos también, a tiro o cualquier cosa, se haga la falta de respeto. Por ese tipo de falta de respeto, he visto otra vida, él habla mal de todo el mundo, ¿sí? Y a todo el mundo lo dice, a comunista, y a todo el mundo lo dice, pues la falta de respeto lo han cogido, todo el mundo se monta en la misma hora, faltarle respeto a la gente sin conocerlo, de que por equipo fulanito, oye, porque tú estás dando tu opinión mal de Micha, entonces como él parece que me cae mal en Micha, ahora entonces tú eres comunista porque tú estás dando la opinión de Micha. Entonces es lo mismo con lo mismo todo. Hasta que no haya que coja ni más en dos o tres salados eso. Se va a cagar la falta de respeto de esa, bro. Porque eso ya lo han cogido como una gracia. Han cogido eso como una gracia. Ah, voy a hablar más de fulano, como que tengo un bocho y como que nada. Pero eso es la distancia. Porque sabía perfectamente que cualquiera se te colaba en tu casa y te hacían una cualquier tipo de evidencia. Exactamente. ¿Sí? Está bien, mi hermano. Gracias por llamar. Estamos activos. Ahí nada más. Este señor, seguimos con el señor que me dice punto, me dice reventado. Vamos, seguimos aquí. Todos son unos flojos. Oye, saludos para la Mostra, saludos para Ashley, saludos para el Plomo en la casa, saludos para la Mulatica Gretel, saludos para Fernan en sí en la casa, saludos también para Roberto, oye, saludos para todo el que se esté conectando. Bendiciones. Y después hacen los valientes y los bárbaros y no aguantan tres comentarios. Son unos puntos, unos reventados todos. Unos puntos, unos reventados. ¿Tú qué eres, bro? Yo quisiera saber de dónde saliste tú. ¿Quién eres tú, bro?
¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que tú eres más patriota que yo, man? ¿Qué te hace pensar de dónde tú saliste, bro? ¿Qué te hace pensar? Tú eres más patriota que uno porque ofendes. Porque ofende. Tú no tienes tolete para ofender a los hombres delante, brother. Oh, imagina tú qué quieres que te diga. Y Lolo TV, vamos a ver la conclusión del topo Lolo TV. Esto ya, yo no lo he visto, ¿eh? Yo me voy, estoy seguro que me voy a sorprender aquí. Y cubano, a raíz de la de las palabras de Otaola contra Micha. Y sí, ya tú sabes, Micha tiene sus razones. Tiene sus razones. Lo de Micha es cantar. Sí, en su momento le tiró a la dictadura, pero siguieron hostigándolo y hostigándolo, hostigándolo. Y eso no es así. La culpa ahora es de nosotros. Él le tiró a la dictadura, pero ahora la dictadura lo recibe con las manos abiertas porque lo seguimos hostigando. Ay, qué malo. Nunca te mencioné si yo no te conozco, bro. Dice que él se achaca lo que yo digo. Se lo achaca a él. Ahora la culpa es de nosotros. ¿Quién eres tú? Tú no existes, man. No existe. Y por ahí también dijo, que yo no sé si lo puse por ahí, dijo, no, porque este no lo sigue nadie. No, man, yo no tengo esta sola, esta no es solamente mi plataforma. Yo tengo más seguidores que tú. Porque tengo dos canales de YouTube, tengo tres canales de Facebook y los tres canales de Facebook con el YouTube, tengo más seguidores que tú, man. Y eso yo nunca lo digo aquí. Mis seguidores, yo nunca yo le hablo de eso. Nunca. Ah, porque tú estás para los likes, para los seguidores. Y te quieres montar en el barco haciéndole creer a tus seguidores que tú eres un monstruo, acera, que tú eres Sandokan. Tú no eres Sandokan con el pullover en la cabeza, con un escudo haciéndote patriota. No eres patriota, man. Para ser patriota tienes que tener dignidad. Tienes que ser un tipo respetuoso. Porque en el tiempo de los mambises te llevaban una oreja de un machetazo, man. Para que no inventaras más. Ah, bueno, ¿verdad? Que tú estás en España, en un cuarto, así como este, sí, haciendo tu diligencia. Yo no te voy a ofender. No te he dicho que te voy a coger. No te he dicho el coño de tu madre. No te he dicho nada de eso. Solamente te estoy hablando que cualquier cosa te puede pasar y no voy a ser yo. Pero bueno, seguimos aquí. Somos, Dios mío. Qué malos somos. Tener un par, señores. Hay que tener un pari. ¿Por qué? Porque el hombre es cantante. Él no es político. Y tú eres un desfondado, Lolo TV. ¿Ya vieron? Un desfondado, pero bueno, tú tienes que venir aquí o verme por algún lado y decirme, oye, tú eres Lolo, tú eres un desfondado. Frente a frente, aquí no te puedo ofender. ¿Para qué ofenderte si estamos lejos? O sea, tan lejos, pero tan cerca a la vez. Porque tú no sabes. ¿Me entiendes? Seguimos aquí. Mucha gente. Es así. Estados Unidos está lleno. Lleno de personas que sí fueron de la juventud del partido. Que fueron represores y nadie les dice nada. Ey. ¿Quién te dijo a ti que nadie les dice nada? ¿Por qué quieren generar ese estado de opinión? ¿Quién te dijo a ti que nadie le dice nada a todos los chivatones que hay en Miami? Por supuesto que se les dice, por supuesto que se les hace. Y por supuesto que hay una persona que critica a Micha por regresar a Cuba y que quiere ser alcalde para sacarlos a todos de Miami. ¿Qué estás hablando tú? ¿A quién van a sacar de Miami, compadre? Eso no es así. Es verdad. Otaola tiene su rol. Que continúe su rol. Es un patriota a su manera. Es su manera. Tú también tienes tu rol. Pero veo que el rol tuyo es ofendiendo. Ofendiendo a la gente que tú no conoces. Sí, porque no sabes lo que te... No es lo mismo llamar al monstruo que verlo venir a hacer. Pero bueno, seguimos aquí con el hacer que ni piensa. ¿Qué estás hablando tú, hacer? Esta gente de verdad que anda berro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es debilitar nuestro mensaje y debilitar nuestra comunidad. Nadie quiere debilitar nada. Es abajo la dictadura, Díaz-Canel cingado, todos los días. Pero yo no puedo pensar como tú. ¿Quién eres tú, hacer? El jefe albergue, el jefe emulación. ¿Quién eres tú? El jefe colectivo. ¿Quién eres tú, hacer? Pero la gente se ha vuelto loca, ¿o qué? La madre Paganel. ¿Cuántas veces tú quieres que yo diga Díaz-Canel cingado? Díaz-Canel cingado infinitamente. Vaya. Sí. ¿Quién eres tú?
Ahora tengo que hacer lo que te salga a ti de tus tapas. Pero vuelvo y te repito, algún día, ojalá y Dios nos ponga en el camino para que tú me digas todas esas cosas a mí enfrente, a hacer normal, todo tranquilito, tranquilito. Seguimos aquí con el hacer que no piensa. Perro defondado también. Eso sí es la verdad. Entonces, eso sí es la verdad. El bicha dice que va a ser una gira nacional. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué pasa. Mi y gente, tú aplaudirla. Pónganme en los comentarios que ustedes creen. De... Que tú eres un perro defondado. Eso es lo que... A ver, mira, te lo voy a... ¿Cuántas ofensas? Yo soy una persona que no me gusta ofender porque yo soy... Yo soy de la época... Yo soy de la época del respeto. De las personas que vienen con respeto y respetan hasta a los niños. Sí, este tipo se ve que es un tipo o que fue muy maltratado. Sí, fue muy maltratado, que nunca fue jefe de nada. Y la coge ahora, como tiene un teléfono, es el momento de meterse con cualquiera y decirle cualquier cosa. Este es el momento. Sí, pero bueno, allá tú, porque siempre, algún día, te puede suceder cualquier cosa, hermano. Tienes que tener cuidado. Te puede suceder cualquier cosa. Y no voy a ser yo, porque yo, tú a mí no me has hecho nada, solamente me ofendiste. Si te veo por la calle, te digo, oye, me ofendiste y estás equivocado. Porque tú no eres más patriota que yo de ningún lado. Tú no eres más patriota que yo de ningún lado. Usted es un tipo ahí que tienes un micrófono al igual que yo, que reacciona al igual que yo. Lo de nosotros es coger y reaccionar, claro, bajo la base de respeto. De respeto, seré. Porque lo mismo te puede sacar un susto una mujer que ha ofendido a mujeres, que te puede sacar un susto un niño, que un joven, que un viejo. Sí, un viejo te puede meter un bastonazo en la cabeza fácilmente. Tú estate quieto, man, que tú no conoces a nadie, bro. Es más, se lo voy a poner en directo. Dice, lo que creo es que tú y los que aparecen en ese patético video con unos perros chivatones. Chivatones. ¿De dónde tú me conoces para decirme chivatón, Acere? ¿Quién eres tú para decirme chivatón? Que tú me has visto a mí chivateando, Acere. Prostituyen la palabra chivatón. ¿Tú me has visto a mí chivateando a quién? ¿A ti? ¿A ti? ¿Tú me has visto chivateando? Esta gente está loco así. Claro, esta gente está loco. A mí me da lástima. No tengo... A mí no me da roña. A mí lo que me da lástima es este tipo de gente. Sí, porque esto no es cuestión de blanquito, fácil. No es cuestión de nada de eso. Es cuestión de que él se ve que es tremendo cobarde. Cobarde. Esa es la única palabra que te voy a decir. Tú vienes siendo un cobarde que te escuda detrás de un teléfono y detrás de cualquier influencer que sea mayor que tú para entonces tú ofender. ¿Sí? El Micha tiene sus razones. El que quiere ir a Cuba es el Micha. Yo no. ¿Qué me importa a mí que el Micha vaya a Cuba? Y así pienso yo. ¿Tú? ¿Qué te importa a ti que el Micha vaya a Cuba, Cere? También si el Micha se para frente a ti, tampoco le dices nada, man. El Micha estuvo por Europa. Tú fuiste al concierto de Micha en Europa a formar lío. Porque creo que tú vives en España, me dijeron. A ti, el que te mandó este video, tiene que ser un tipo que me conoce a mí. Porque tú averiguaste dónde era. Bueno, no averiguaste, te dijeron, este tipo vive en Inglaterra, cógelo. Y ahí te fuiste por ahí, por la vía. Oye, el tipo este vive en Inglaterra. Sí, porque el que no puede, señor, hacer pensante. Hacer, sí, porque eres de Cuba. Pensante, tú no piensas nada, bro. Usted hace lo mismo que hace Lolo TV Show. Lo mismo que hace cualquier influencer que tiene un canal. Es coger un video, mostrarle al público y tener una opinión sobre el video. Y también con el público tener una conversación, una opinión.
pero tú te pasas, lo tuyo es tener la opinión y también pasarte un poquito más allá, con ofensa, asientos de bárbaro, para que tus seguidores digan, coño, este tipo es un duro, o así mismo es, Brian, porque creo que se llama Brian, así mismo es, Brian, así mismo es, ¿qué hacer? Brian, tú no eres un duro nacer, tú eres un tipo normal, no te voy, me dan ganas de ofenderte, pero no te voy a ofender. Patriota, tú no eres más patriota que yo. Aquí nadie es más patriota que nadie. Primeramente, yo estoy aquí en Inglaterra, yo no estoy en Cuba. Y tú estás, creo que en España, no estás en Cuba. Patriota es Michael Osorbo. Patriota es Luis Manuel Otero Alcántara. Patriota, este muchacho, José Daniel Ferrer. Y todos los presos políticos que están en Cuba y los que salieron el 11 de julio. Tú no eres patriota, man. No te hagas más el patriota. Uno te haga más el patriota, man. No te hagas el patriota, que usted no es patriota en ningún lado. Y cogió, y el tipo cogió y me ofendió. Pa, 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 pa. Y me tiró su ofensa en mi canal de YouTube. Sí, yo le dije, oye, compadre, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué motivo tú haces eso? Y lo hizo. Y entonces después, ¿no? Siguió diciéndome punto y demás. Bueno, tengo un punto. Y yo sostengo lo que digo. Ah, está bien. Algún día, ojalá, y nosotros tengamos la oportunidad de encontrarnos para que tú sostengas tu palabra. ¿Ok? A ver qué podemos hacer. Tapiñados y unos profesionales desfondados. Uh-huh. Ahí está. Dice que somos profesionales desfondados. Oye, gracias, Duro Frío, por el super chat. Dice, deja eso, mi puro. Que te suba la presión. No. Yo me siento bien. Este tipo no tiene... Mira, él no tiene nada que ver conmigo. Este man no tiene... Yo lo mío es chisme, farándula y de vez en cuando hablar sobre que Díaz-Canel es un cingado y la dictadura. ¿Verdad? Eso es lo mío. Pero bueno, vienen estos satélites, ¿me entiendes? A ofender y a formar lío. Cosa que no tiene que hacerlo, porque algún día de cualquier malla sale un ratón. Ahí nada más. Mi gente, es todo por hoy. De verdad que este tipo me sacó de mi comodidad. Estoy aquí con mi chamaca y demás. Ustedes saben. Déjame saludar antes de irme. Oye, saludo para El Plomo, Chotman, Ismael, La Mostra que no me abandona, El Plomo, Roberto Carlos, Ashley, Mulatica Gretel. Saludo también para Santiago Grajales. Saludo también para Fernán, el Hueso VIP. Saludo también para Robertico, Luisito. Saludo para Pablo Santos. Saludo para José 50 Cuti. También para Jordani Castro. Saludo para Amsubu 24. Leo Cuba. Saludo también para un Maceo Todo Valiente número 24. Giovanni Aldana. Saludo para el duro Frío. Saludos para Hansel Promo también. Oye, Yagi. Saludos para todo el que se conectó. Yaimara. También para C Money. Bendiciones para todo el que se conectó, mi gente. Nos vemos en la próxima película. Esta vez, a mí, yo siempre hago directas, pero directas que tengan que ver con música y farándula. A veces hablo de cosas de la dictadura, de lo que está pasando. Disculpe a mis seguidores, disculpe, pero era necesario desahogarme con este patriota de cartón. Oye, bendición a todos que se conectó. Nos vemos en la próxima película. Dale.